Muchas gracias, Adriana. Y después del living, venimos nosotros. Y miren, hoy con tantas cosas... A ver, póngase cómodo. Yo sé que quizás usted recién termina de comer, están con los platos. Bueno, póngase cómodo, porque hoy vamos a ver tantas cosas interesantes para chusmear, para sacar ideas. Miren, hoy vamos a visitar una casa tan particular como increíble. Una casa que era una vieja panadería. Hoy, atención, ¿tiene persianas en su casa que por ahí quiere de madera? ¿Las quiere recuperar, por ejemplo? Que es el caso mío, tengo persianas de madera que están hechas bolsa, obviamente, con el sol, con la humedad. Bueno, hoy una guía práctica para pintar maderas. Así que puede tomar nota, inclusive, ¿eh? ¿Cómo se hace para pintar maderas? O, digo persianas, otro tipo de maderas, obviamente, ¿no? Así que, bueno, hoy puede tomar nota. Hoy también vamos a visitar un loft para dos. O sea, para un matrimonio, digamos, un lugar donde no andan chicos y ya después se va a dar cuenta por qué no andan chicos en ese lugar, porque es espectacular. Bueno, todo esto y muchísimo más en este Nuestra Casa de hoy. Bienvenidos y vamos a arrancar. Lo vamos a hacer en dos partes porque poder recorrer este lugar no lo vamos a poder hacer en un solo programa. Miren, es una vieja casona, era en realidad una panadería, pero de esas panaderías grandes, inclusive los carros entraban hasta ahí, cargaban, iban, repartían. Y lo que tiene esto es que se ha conservado la estructura, la esencia de lo que era aquella vieja panadería, convertido ahora en una casa espectacular. Por razones de privacidad no vamos a decir dónde está ubicada, está en una ciudad obviamente muy conocida, pero no vamos a decir dónde, pero sí lo vamos a recorrer juntos. Y mire, realmente, entre medio de la nostalgia y la cuestión arquitectónica, bueno, vale la pena recorrer este lugar. Y ahora usted lo va a hacer cómodamente en su casa con nosotros. Vamos. Cuando sus propietarios compraron esta antigua fábrica de pastas para convertirla en su vivienda, vieron cumplido uno de sus sueños. Hacía tiempo que estaban buscando un gran terreno dentro de la ciudad. La arquitectura fabril, de espacios generosos y sin los brazos altos, así como la gran parcela que la contenía, hicieron que decidieran su compra casi de inmediato. El estado en que se encontraba la construcción era bastante ruinoso, por lo que tuvieron que reformarla por completo, pero siempre respetando la estructura exterior, pero distribuyendo el interior según sus necesidades. La familia está compuesta por un matrimonio con hijos ya mayores. Una zona a la que le dieron mucha importancia fue el living. Desde él se divisan dos jardines. Uno seco, de piso cerámico y plantas en maceta, y el otro verde, con una refrescante pileta, jacuzzi y una cuidada vegetación. Un
un gran sillón esquinero de varios cuerpos invita a que las reuniones se conviertan en un momento de auténtico placer, con prolongadas tertulias o simplemente para sentarse a disfrutar de una buena película. Blanco. Sobre él, una manta de diseño geométrico y almohadones texturados aportan la nota de color. El piso del interior es de pinotea recuperada e hidrolaqueada, que favorece el resalte de las vetas características de esta madera. Esto se evidencia tanto en el living como en el comedor. Bueno, seguimos. Prometimos guía para pintar y para recuperar madera. Seguramente en su casa algún cacho de madera tiene por ahí tirado, ¿no? O las persianas de madera, o paredes que quiere recuperar, o hasta sillones inclusive. Bueno, hay procedimientos para hacerlo. No se puede hacer de cualquier manera, sino, mire, se lo digo yo que hice algunas macanitas queriendo hacer yo las cosas en mi casa. Hay procesos y hay productos que se tienen que aplicar para la madera justamente para no meter la pata. Así que, tome nota, mire, porque esto es una guía práctica para pintar y recuperar maderas y la vamos a ver ahora. Buenas tardes. Desde nuestra red de pinturerías les presentamos una completa guía para proteger las maderas que seguramente están presentes en sus hogares, en las aberturas, en los muebles, barandas de escaleras, etc. Para maximizar la belleza de las maderas es necesario protegerlas y garantizar un largo periodo de vida útil. Esto lo logramos realizando un adecuado esquema de tratamiento. Las superficies a proteger deben estar libres de grasa, suciedad o cualquier otro tipo de contaminante. La madera además debe estar seca y estacionada. Manchas de tanino o resina se eliminan trapeando con tiner. Hongos y verdín se eliminan con agua lavandina. Restos de cal o cemento se eliminan con una solución de ácido muriático diluido al 20%. En maderas previamente barnizadas o pintadas, eliminar el recubrimiento existente aplicando removedor gel. Luego eliminar el recubrimiento con cepillo o espátula. En todos los casos, enjuagar bien y dejar secar. Finalizada la limpieza, lijar suavemente con lija fina en el sentido de las vetas de la madera. El polvillo resultante se elimina trapeando con disolventes. Mezclar el impregnante foresta con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Aplicar una primera mano, diluyendo el producto con un 20 a 30% de disolvente. Puede aplicarse con rodillo, pincel o soplete, pero cuidando siempre de impregnar bien la madera y evitando la formación de película sobre la superficie.
dejar secar un mínimo de 3 horas en condiciones ambientales adecuadas. Una vez seca la superficie, lijar suavemente en el sentido de las vetas de la madera y eliminar el polvillo con un trapo humedecido. Aplicar una segunda mano con el producto sin diluir o con la mínima cantidad de disolventes internos. Una vez seca la segunda mano, se repite el lijado y limpieza anterior y se aplica la tercera mano. Si antes de secar la última mano, trapeamos con un trapo que no deje pelusa, eliminaremos los excedentes que se acumulan en los nudos y vetas de la madera, obteniendo una terminación más pareja y con un brillo similar al de las maderas lustradas. Las maderas deben estar bien secas y estacionadas. Utilice guantes, mascarilla para vapores orgánicos y antiparras para aplicar lavandina o ácido muriático. Siempre vierta el ácido sobre el agua, no al revés. Utilice guantes y antiparras para aplicar removedor gel y lijar. Lije y aplique el producto siempre en el sentido de las vetas de la madera. Homogenice correctamente el contenido del envase, mezclando en forma ascendente. No aplique el impregnante con temperaturas menores a los 10 grados centígrados o con humedades mayores al 95%. Realice un mantenimiento preventivo cada 3 años. Producto para uso interior y exterior. Agradecemos su atención y los esperamos en nuestras sucursales para resolver sus inquietudes a través de nuestros asesores técnicos. Revestimiento decorativo Recuplast Agreste. Directo sobre revoque grueso. Disimula imperfecciones. Economiza material y tiempo. Distribuidor exclusivo en Santa Fe y zona. Red Universo Pinturerías. Bueno, bien, ¿eh? Este primer bloque tuvo cositas muy interesantes y todavía falta un montón. Miren, vamos a hacer la primera pausa comercial, pero como siempre, o como venimos haciendo últimamente, nos vamos a llevar de viaje un ratito a otro lado y ver cómo vive otra gente. Para sacar ideas, ni más ni menos. Mire lo que es esta casa. Sí, sí, mire esta casa. Está en el medio de la nada, y en el borde de un bosque muy cerca del agua. Es una casa de vacaciones, simple, elegante, versátil. Es una casa prefabricada, de madera, con una fachada que se define por delgadas franjas horizontales de madera. Un techo voladizo compuesto de finos tirantes separados que dejan entrar la luz natural a los ventanales de las habitaciones principales. El ambiente interior confortable es ideal para una escapada en cualquier época del año. Planos de planta flexible y variada permite que este diseño sea óptimo en cualquier entorno natural. Grandes vidrios, puertas corredizas abiertas y bueno, esto da un contacto con la naturaleza que vale la pena aprovechar. Es una casa prefabricada que fue puesta ahí, en el medio de la nada, precisamente para disfrutar del entorno de la naturaleza. Casita, ¿no? Una casa prefabricada, sencilla, con su costo por supuesto, pero sencilla. O sea, yo quiero acá, en el medio de la nada, justamente para disfrutar de un fin de semana. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, recorremos un loft para dos. Sin hijos, porque ahí no pueden andar, los chicos no pueden andar. Así que lo vamos a recorrer juntos, es fantástico. Pausa, ya venimos. ¿La humedad está arruinando tu casa? Revestimientos y cielo rasos antihumedad Seco Black. Y ganale la batalla a la humedad.
Riomat, materiales de construcción, chapas, hierros, aberturas, griferías y porcelanatos. En Santa Fe y Paraná, todo para la construcción. Riomat. ¿Estás buscando grifería para tu baño? ¿Cuál elegís? ¿Esta, esta o esta? ¿Querés ver más? Vení a Hidroplas. Hace 10 años nacimos como una alternativa. Hoy somos un referente en la más amplia variedad de herrajes y accesorios. En Herrajes Santa Fe. Avenida Facundo Subería 5711. Alunfe SRL. Más de 30 años nos avalan. Distribuidor oficial Aluar. Stock permanente. Vehículos propios. Saben ustedes que venimos hablando hace varios programas ya del tema de la ecología, de utilizar la energía. En un rato hablamos de cómo calentar el agua con luz solar. Sí, una nueva tecnología, lo hablamos en un rato. Pero ahora prometimos una recorrida, como siempre hacemos. Mire, ya estuvimos recorriendo la casa, esta que era una vieja panadería. Bueno, ahora lo invitamos otra vez a sentarse tranquilo, a recorrer un ambiente diferente. Y como siempre decimos, digamos, sirve para sacar ideas. La posibilidad de meternos y ver cómo viven otras personas y cómo han logrado resolver algunos espacios. Obviamente, lo dijimos, acá no andan chicos. Esto es un loft para una pareja, nada más. Pero vale la pena recordar. En el momento de encarar una obra, el principal objetivo es brindar al usuario un espacio propio, que resista el test del tiempo y lo invite a disfrutarlo en el momento actual y por mucho tiempo más, teniendo siempre en mente el confort y priorizando la armonía y el diseño contemporáneo. En este caso, la idea rectora fue lograr una continuidad desde lo espacial y lo visual, con zonas bien definidas, como estar, comedor, cocina y dormitorio. Se usaron blancos, negros y neutros como base para un azul con mar índigo. Cielo raso y pared divisoria, cocina y dormitorio, un toque magenta en la banqueta de pie de cama. Los blancos, dados por la biblioteca, el mueble de cocina, que integra así ambos espacios, los tapizados del comedor y la colcha del dormitorio. Los negros, por una gran mesa de comedor de 3 metros de longitud, laqueada semimate. También en la mesada de granito negro y los muebles de cocina y el equipamiento del dormitorio. Los neutros, por el sofá y la banqueta del estar, tapizados en pana de algodón. Y las paredes, color gris pardal y gris fósil. Todas las ventanas existentes fueron vestidas con cortinas Roger de gasa blanca con falsón superior y se colocaron cortinas pesadas, delimitando así los espacios. La moquette se diseñó con base cruda y rayas gris tweed de 30 centímetros de ancho, con la idea de reforzar el confort y la integración de zonas. El arte también está presente en el living, en dos grandes acuarelas de Martín Reina, en los dibujos en tinta y gráficos de Ángeles Goyán, y en la escultura
de Irene von Liebke. En el dormitorio dominan la pared azul los dibujos en tinta de Ángeles González Suelgaray. Cada vez más se están viendo, y si no, dígame, esos paneles solares en diferentes casas, porque hay gente que lo está implementando, porque la energía solar brinda muchísimas posibilidades. No solo cocinar, los hornos solares, muchísima gente los tiene y los utiliza, y aparte salen unas comidas bárbaras, sino que calefaccionar una casa, pero básicamente calentar el agua. Se puede hacer. Y en este caso hablamos de una nueva tecnología en paneles solares aplicados precisamente al calentamiento del agua en la casa. Your soul. It can change your soul. Nosotros tenemos paneles solares de origen israelí y de origen australiano, que lo que hacen es, digamos, vienen a ser como un intercambiador de calor solar, acumulando agua en un tanque y así calentando el agua para el consumo. La instalación, sobre todo con los equipos más nuevos que son las últimas tecnologías, es muy simple y esto es una novedad porque nosotros tenemos toda la gama de posibilidades en lo que es solar térmica para calentamiento de agua, que es un poco como ver las distintas opciones que se fueron desarrollando soluciones a lo largo del tiempo. La última solución, que es EcoFlare, que es esta tecnología de origen israelí, es una solución que es fácil de instalar, no pesada, resistente a todo lo que es las incrustaciones, el agua pesada, es apta para agua de mar y es de muy, muy fácil instalación para la gente. Creemos que en Santa Fe que cada vez más y más se interesa por el tema, incluso conocemos empresas interesantes en Santa Fe que se ocupan de este rubro, creemos que va a tener muy buena recepción. Es una provincia que hasta incluso uno en lo personal está muy ligado y esperemos vernos mucho más. Ahora tenemos que hacer una pausa comercial y antes, hoy les mostramos una casa de fin de semana, prefabricada, puesta en el medio del monte. Bueno, ahora una cosa totalmente distinta. Mire lo que es esta casa. Del medio del monte a Hong Kong. Sí, porque esta casa, muy particular, fue diseñada y pensada justamente para una pareja de ancianos. Por eso está ahí realizada en forma completa en planta baja. Thank you.
aberturas muy particulares con espacios muy abiertos. Es más, las aberturas se meten, se encastran en las paredes, dejando bueno, mucho contacto con la naturaleza y espacios libres. Para ser disfrutado por esta pareja de gente grande que, bueno, decidió realizar de esta forma su casa para disfrutarla en contacto con la naturaleza. Formas de vida muy particulares, ¿no? Pero bueno, por ahí una pequeña recorrida por el mundo para ver cómo vive otra gente. ¡Pausa! Seguimos siendo grandes. Por eso nos convertimos en un centro integral de compras para la construcción. Gaesa, construyendo su futuro. Construcción en seco. Now. Placas. Cielo raso. Materiales. Beber y revestimientos exteriores. Dicen, seguimos construyendo Santa Fe. Botay, cuida que su casa dure para siempre. Distíngase en aberturas de aluminio, colores y acabados increíbles, libre mantenimiento, Anoxal, tecnología de punta en anodizados, Parque Industrial Sauce Viejo. Alunfe SRL, más de 30 años nos avalan. Distribuidor oficial Aluar, stock permanente, vehículos propios. Acrílicos, policarbonatos, Acrimef, materiales del futuro. ¿Cuánto anduvimos hoy? ¿Cuánto recorrimos? Y también cuánto aprendimos, ¿no? Por ejemplo, el tema de recuperar madera es importantísimo para no meter la pata y no trabajar dos veces sobre lo mismo, como le ha pasado a un servidor. Pero aparte, lindas recorridas por ambientes, ¿no? Muy, muy particulares. Bueno, llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. El domingo que viene a la 1 de la tarde, ya saben, el living con Adriana y después venimos nosotros. Buena semana para todos. Hasta el próximo domingo.